La verdad es que estoy bastante emocionado. Yo creo que va a ser una gran pelea. El caballito es un gran rival. En sus 19 peleas que lleva, nunca ha sido noqueado. Trae una quijada bastante fuerte. Va a ser una pelea bastante interesante, pero nos hemos preparado para noquearlo. Y estamos listos para eso. La preparación lo decidí hacerlo acá y lo decidí junto con mi padre hacer la preparación aquí en Quintana Roo, en Cancún, precisamente porque me gusta representar a mi estado, principalmente porque me siento cómodo, más que nada, porque aquí está mi familia, aquí está mucha gente que conozco, que me apoya, toda esa gente que me rodea me hace sentir en casa. Entonces, llevar la preparación aquí en Cancún me hace prepararme todavía mejor que en otro lugar, como en Miami, como en Las Vegas, donde no conozco a la gente y no me siento cómodo a la hora de entrenar, no conozco muy bien a los entrenadores o a los sparring, y pues eso, quieras o no, como que te atrasa un poco en los entrenamientos, porque te tienes que adaptar a la gente y luego ya te tienes que adaptar al entrenamiento. Y aquí yo ya tengo el ritmo, como que ya tengo mi zona de confort bien, y es a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces yo siento que la preparación acá para mí es mejor. Yo a Ciudad del Carmen lo siento como mi segunda casa. Además que le doy gracias al señor Javier Gutiérrez por las oportunidades de pelear en la Arena Chito. He tenido la oportunidad de pelear en Guadalajara, en Colima, en Colombia, en varias partes. Y no hay como Campeche. Se siente la buena vibra en ese lugar. Y como ya he tenido la oportunidad de pelear varias veces, pues lo siento como mi segunda casa, la verdad. Se siente bastante bien pelear en Campeche. Actualmente estoy entrenando con el profesor Samuel Uribe en el gimnasio Sangre Azteca y hemos estado trabajando en la técnica de golpeo y en la continuidad de golpeo. La verdad es que me siento bastante fuerte, bastante bien, y yo creo que vamos a llegar a un 110% a la pelea. La verdad estoy muy agradecido por esta gran oportunidad de disputar este título. La verdad es que estamos muy nerviosos, pero al mismo tiempo contentos. Siento que tengo una gran responsabilidad con el estado de Quintana Roo. Entonces es por eso que estoy bastante contento por esta gran oportunidad de boxeo. Ahora vénganse, les quiero presentar al próximo campeón en los pesos super gallo. Venga. Al gitano. Y este fue en la Arena Chito y fue el primer campeonato que ganamos, que fue el del sureste de México. Aquí estoy con mi familia, mi padre, mi hermano y con el profesor Samuel Uribe.